Pero bueno, ¿os podéis creer que había puesto un stinger en el OBS? Y como soy tonto y reordeno los archivos cada 10 minutos, hola Hermes, no estaba el stinger en la cédula. ¿Qué cédula? ¿Qué anuncios? ¿Qué es una cédula? O sea, ¿qué? ¿Qué tiene eso que ver con los anuncios? No entiendo. Eso sí. It's yours, my friend. Hombre, 16 16 meses, meses, 16 señor causas. Cristian. ¿Qué haces que no estás viendo a Darkoni 1? Que he visto que está en directo ahora. Tengo que hacer un directo yo con. Tengo que hablar con el Tapas. A ver si le apetece jugar algo. Lo malo es que el Stinger no se ve. Cuando voy a la escena de internet, no se ve. Cuando cambio, sí. ¿Por qué? Pues porque el ordenador no procesa muy bien, el OBS no procesa muy bien cuando veo una ventana y no quiere cargarse mucho. De ser sub a pantalla completa. Sí. Es claro, es que, a ver, es que este programa no tiene todas las funcionalidades, pero se me ha olvidado quitarlas. Este programa no tiene, ¿tiene? ¿Sí o no? Tiene algunas. No, o sea, es diferente, las alertas en este programa son diferentes. Pero sí debería quitar la modo Ignite. Modo Ignite debería quitarlo. Está quitado. ¿No lo puse? Está quitado el modo Disney y no lo volví a poner. Tío, esto es muy difícil, ¿eh? O sea, de verdad. Demasiadas cosas llevo encima de la cabeza. No, es diferente. Las alertas aquí son diferentes porque distintos programas, distintos shows merecen distintas cosas. Hombre, tengo poca agua, ¿eh? Igual voy a tener que ir a por algo. Pero bueno. Pues yo puse el Stinger. Y me mola el Stinger, pero. No va. No puedo hacer nada con eso. Pero bueno, buenas noches. Hoy no. No he mirado ninguna noticia. No he guardado ninguna noticia para este programa porque he dicho, mira, ¿sabes qué? Voy a hablar. Ya está, voy a contar cosas. Y lo que me apetezca. A mí, que paso en mi programa. Hoy he jugado al Isaac. Joder, qué noticia, ¿eh? Mañana, pues a ver. Y así todos los días. Pero, importante. Atención. Voy a hacer una especie de curso, ¿vale? De curso académico. Cerebro Galaxia. De. Desarrollo de. Productos multimedia, creo que es. Desarrollo de producto multimedia, algo así. No sé exactamente qué es. Me hago una idea, me hago que. Esas cosas bonitas que vemos por las redes sociales, por internet, pequeños vídeos, pequeñas imágenes, publicidad. Esos son productos multimedia. Yo entiendo. Aplicaciones no son, ¿vale? O sea, programar no hay, en principio. Porque es de imagen y sonido. O sea, es de la familia de imagen y sonido y ahí no se programa. Te quiero decir, una animación 3D o una cosa especial de un motion graphic es programación, pero no es un programa. O sea, tiene elementos de la programación. Tú tienes que programar cómo pasan ciertas cosas en ese montaje, pero no es programación. Vale, no sé, sinceramente, no sé qué sale en el curso. Ni lo he mirado, si me llaman para ir, yo lo miro el primer día. Ya está. De todas maneras, lo voy a hacer porque entiendo que puede estar bien. Me gusta aprender cosas y me cuesta aprender cosas yo solo. A no ser que me mega encanten y me flipen, me cuesta aprender. No es que no me gusten las cosas, sino que me tiene que gustar 10 de 10. Si me gusta 9 de 10, pues ya no lo voy a aprender tan bien. Entonces necesito un profesor o por lo menos un inicio para luego yo ya
volverme loco. Entonces, eso. Entonces, el curso es empieza el 5 de mayo, técnicamente. Y acaba como en noviembre o algo así. O algo así. Es por la tarde. Claro, eso es malo porque yo en esta casa no puedo streamear por la mañana. Solo puedo streamear por la tarde. Entonces no puedo hacer streaming por la tarde si estoy en el curso. De lunes a viernes, te quiero decir, los fines de semana, pues sí puedo hacer stream. Y por la noche también. Ya está, porque me puedo levantar un poco tarde, no pasa nada. Me puedo levantar igual como ahora, a las 10, de 2 a 10. Pero porque en esta casa no se puede hacer nada por la mañana, chicos, es imposible. Entonces, lo bueno, que aprendería cosas que me ayudarían a mejorar mis gilipolleces y a obtener trabajos. Porque, chicos, necesito pasta. Y no hay, no me dan ningún empleo. Pero bueno, aparte de vosotros, tío, odio el pelo, tío. Ojalá y todo el mundo naciera calvo y ya está, ¿sabes? O tuvieras pelo predeterminado y tú te eliges el peinado y se te queda así para siempre, ¿sabes? Ya está. Como los juegos y las series. Siempre llevan el mismo peinado en los dibujos, pues ya está. Todos seríamos mucho más felices, yo creo. Pero bueno. Entonces eso. Hombre, te quiero decir, a lo mejor estoy una semana y es horrible. Todo está mal, ¿sabes? O sea, no hago las cosas por el mero hecho de hacerlas. A lo mejor es un curso horrible y no sirve para nada. Y enseña cosas que no tienen nada que ver con la realidad. El último curso que hice, así académico, fue el de asistencia a la producción. Y ahí aprendí un huevo de cosas, la verdad. Y era muy interesante. Y me ayudaron. A mí y hacer cosas en trabajos más o menos freelance, más o menos. Puto pelo, tío, de verdad, me lo voy a rapar otra vez. Es que, ¿ves? Se queda como levantado. Bueno. Da igual. Entonces, si es horrible, es horrible. Lo bueno, que al estar allí, hombre, todo es informático, pues allí, si me aburro en clase, puedo buscar trabajo y eso mientras... Eso es un plus, eso lo he hecho en todos los cursos que he ido estos últimos, lo he hecho. Pues si no me aburría clase. Pero bueno, no sé. O sea, el paro, chicos. Yo qué sé. Pero no pasa nada. El caso es que voy a aprender muchas cosas en principio. Y si no aprendo nada, pues no, pues nada. Pues nada. Hay uno de montaje. De montaje de vídeo. Eso, lo que pasa es que no iba a empezar hasta no sé cuándo, básicamente. Por eso no... Pero estaría bien, la verdad. Hacer uno de montaje de vídeo podría estar bien. Porque al final saber editar te sirve. O sea, te sirve, te quiero decir. ¿Te sirve para ser chacutero? No. Pero para lo que yo hago, sí. Aunque yo quiera dedicarme a la parte de producción. O sea, la persona que dice... Chicos, hay que hacer esto así y vamos a hacerlo. O sea, el de recursos humanos, pero lo de las películas. Me noto como... Esto que está muy alto. Yo quiero hacer eso. Y el productor, en principio, pues no edita. O sea, no puede hacer cosas, puede hacer cualquier cosa que necesite hacer, sí. Pero no carga con el peso del audio de una edición 3D, de unos efectos especiales, de una edición de sonido. Hombre, pues no. Tienes que saber, eso sí, tienes que saber cómo se hacen las cosas. Es importante. Si vas a mandar a alguien, tienes que saber qué carajo está haciendo. Entonces, tienes que saber un poco más o menos cómo funciona todo. Pues, cómo se edita, cuánto se tarda, quién lo puede hacer, quién es bueno, quién es malo. Tienes que saber eso. Pero claro, no vas a hacer el traje de Iron Man. Eso no lo vas a hacer tú. Vas a buscar a alguien que lo haga. Pues si no, te va a quedar un churro. El juego de South Park. Uah, los dos juegos de South Park, este de la varita de la verdad y el de Fracture Butthole, o Fracture, ¿eh? El culo fracturado.
o separados pero unidos, o algo así, ¿no? No te la traducción en español es muy mala. O sea, no es que sea muy mala, es que no se traduce bien ese juego de palabras. Yo, la verdad. A ver. Están bien, o sea, son buenos juegos, no te voy a decir que no. Se me hacen un poco extenuantes. Yo los vi, no los jugué. Se me hacen un poco largo de más. O a lo mejor que no me gusta tanto South Park como para decir, vale, voy a estar aquí con esto. Claro, son superhéroes porque salió cuando estaban pegando fuerte los Vengadores. Y está muy bien, está muy bien. O sea, todo el universo y todo eso está bastante bien hecho, aunque se puede mejorar. Sobre todo se nota mucho el cambio del 1 al 2, se nota mucho la interfaz, cómo han mejorado muchísimo. Aunque el 1 es muy viejo, el 1 es del 2012 o una cosa así, no sé. O de antes. Pero yo vi el... Bueno, he visto los dos enteros, lo que es la historia. Y es eso, no sé si no es... Que no soy yo el más fan de South Park. Cuando era pequeño veía South Park. En principio los niños pequeños tenían que verlo. Vende taquitos. Los niños pequeños no tendrían que ver South Park. Nunca entendí por qué mataron al chef. Sinceramente, el chef era de mis personajes favoritos y lo matan. Y yo, vale, ¿de qué van estos dibujos? Que no es que yo, mi cerebro infantil, no pudiera comulgar con la muerte de una persona. No, o sea, estéticamente, visualmente, es un juego atemporal. O sea, no hay gráficos en South Park. Mataron a la puta me. Pero sí se nota mucho en la interfaz, la UI, el cómo te relacionas tú con los menús, con el juego, cómo te habla, cómo te mueves por los sitios. Ahí, yo creo que ahí sí se nota. Yo lo noté, el del 1, y lo vi a lo mejor el gameplay. En 2017 a lo mejor vi el gameplay ese y yo dije, hostia, ¿cómo se nota? Que esto está hecho un poco así. Está hecho un poco Xbox, ¿vale? Es Xbox. O sea, es un juego de la Xbox. Que cuando salió, ok. Y luego ok también, pero joder, no sé. Y luego el 2, mejor, pero un poco lo mismo, ¿no? Un poco muy bonito, muchas cosas, muy cuidado, sí. Pero a mí se me hace raro, no sé. Es algo en lo que a algunos desarrolladores le da un poco igual la interfaz de los juegos o la interfaz de los aparatos, de los móviles, de los ordenadores. No sé, es cómo se relaciona el usuario con tu producto digital. Curioso. Y el final del South Park 2, no lo entendí. O sea, no, me pareció que entiendo que la serie... Que si has visto la serie y si has visto los capítulos donde salen los personajes del final del juego, entienden la broma, pero creo que el final del 2 es un poco... Ya está, ¿vale? Hombre, están jugando un juego y tiene sentido que dejen de jugar al juego y se aburran y ya está. Pero cuando te has pasado 18 horas pasándote un juego, que se aburran del juego los personajes principales, pues te quedas un poco... raro, la verdad, te quedas un poco ahí, ¿vale? Ahí está. Apu. ¿Qué pasó con Apu? O sea, en verdad nunca me enteré de qué carajo pasó con Apu, eso de... ¿Van a quitar a Apu de los Simpsons? Porque el actor de voz no es hindú, es blanco y no puede hacer un carácter, un personaje hindú por magia en el universo. Y que querían quitar a Apu, pero no me enteré nunca. Sinceramente, no sé. Los Simpsons, los capítulos viejos son más aburridos. ¿Son peores los capítulos viejos? Los capítulos viejos, o sea, viejos quiero decir, más nuevos. ¿Qué he querido decir con viejos? Los capítulos más nuevos son peores porque yo creo que han sufrido un poco la nueva generación, ¿no? Y que la gente cada vez necesita... No, la gente no puede centrar su atención tanto en una sola cosa. Entonces, si tú ves un capítulo de Los Simpsons, aunque dure 20 minutos, que no es nada, tu atención no dura 20 minutos y te tienen que cambiar las cosas para que sigan manteniendo la atención. Y entonces, en los capítulos nuevos de Los Simpsons, como que empiezan de una manera y cambian a mitad del episodio o al principio del episodio, como que cambian
rápidamente para volver a captar tu atención. Y tratan de no volver a hacerlo, pero lo hacen conforme vas llegando al final porque tienen miedo de que pierda la atención. O sea, como que están segmentados. Son varios capítulos en el mismo capítulo. Hay mucha... Bueno, hay mucha gente. Los entendidos en televisión. Vi un vídeo una vez que se llamaba La muerte de los Simpson o algo así. O el día que los Simpson murieron. O el capítulo de los Simpson que mató a los Simpson. Que decía que la serie de los Simpson hasta la temporada 8 era muy continuada. Era una serie con continuación. Aunque todos los capítulos se repitieran y nadie creciera y no hubiera cumpleaños y no pasara nada, había continuación porque por muy atemporal que fuese, por más que se repitiera el mismo espacio de tiempo de un año, como mucho, sucedían cosas en Springfield que sí perduraban más allá, o sea, que como que se rompían la barrera temporal, que eso lo hacen muchos dibujos. Porque son dibujos, y se los pueden permitir. Los actores envejecen, pero los dibujos no envejecen. Entonces, llegó un momento, llegó un capítulo de Los Simpson que es el ladrón y el pillo, o el coronel y el pillo, o algo así, que es el capítulo, el famoso capítulo en el que Seymour Skinner se descubre que es un farsante. Y viene el verdadero Seymour Skinner de la guerra. Porque Seymour como que le robó la identidad. Y cuando se acaba el capítulo, mandan al Seymour Skinner verdadero en un tren a Shelbyville, creo. O por ahí, sin más. Y todos dicen que da igual, que no pasa nada. Queda lo mismo. La madre se queda con Seymour, con el falso Seymour, que es Armin Tanzanian. Y ya está. Y no, nunca pasa nada más. O sea, ese fue el momento. Los entendidos dicen que fue el momento de ruptura temporal de la continuidad, aunque no existiera continuidad, más fuerte de los Simpson. Y que a partir de ahí te podías esperar que cualquier cosa fuera verdadera o falsa, aleatoriamente, solo por hacer un capítulo nuevo. Y entonces eso le quitaba gracia a la continuidad que se había establecido en un marco no continuable. Temporalmente. Joder, ¿por qué no he hecho yo el vídeo, tío? Lo podía haber hecho yo, el vídeo ese. Lo vi en inglés, ¿vale? Porque los españoles no hablamos de estas cosas tan serias. ¿Yo qué quieres que te diga? O sea, habrá canales maravillosos. De reviews, de todo lo que tú quieras. Filósofos. Están leyendo acá en todos. Y no digo que los canales de ciencia españoles no sean buenos. No, digo los canales de ciencia estúpida, como cuando se acabaron los Simpson. No suelo encontrarlos yo en español. Yo no lo sé. No sé si es porque veo muchas cosas en inglés y YouTube solo me recomienda cosas en inglés. O por qué, pero yo en español solo veo jajarrisa. Jajarrisa y gameplays. Porque yo gameplays en inglés no veo porque no tienen gracia. ¿Ves? Ellos no tienen gracia. Los americanos. Entonces, los Simpson. ¿A quién no le gustan los Simpson? Me parece un despropósito que ya no se pongan a la hora de comer en Antena 3. Me parece normal, pero también me parece un despropósito. Los Simpsons son malos y cada vez son peores porque son tan relevantes. No es que antes no fueran relevantes, pero jugaban un poco más con cosas un pelín más antiguas del momento en el que estaban, pero un pelín nada más. Y ahora son tan relevantes y tan en tu cara de... Toma, estímulo, venga, mira mi capítulo. Y los personajes se han degradado tanto, eso sí es verdad, los personajes se han degradado tantísimo, los personajes, como da igual, como en un capítulo pueden ser dioses y en otro capítulo pueden ser tontos, da igual. Que eso sale también en el vídeo, que Homer, por ejemplo, es un hombre súper inteligente emocionalmente, que parezca mentira, que es verdad, ¿eh? O sea, que no hacen, los dibujos no duran 30 años por nada. Pero es tan inteligente emocionalmente y tan tonto a la vez, pero no tonto de jaja, es tonto, vamos a reírnos de él, sino de simplemente un ciudadano americano no educado, educado en el sentido de educación, no que no tenga educación, de escolar, educación escolar. Y conforme pasan las temporadas, simplemente es un tío
tonto con suerte, sin más, que casi, casi duele, o sea, casi duele, casi que duele eso, de lo aburrido y plano que se vuelve el personaje. Hay una, es que he visto muchos vídeos, he visto demasiados vídeos de los Simpsons. Hay como una serie de artistas sin más, que como que han continuado las historias de los personajes de algunas maneras más artísticas y locas, y como que hay una línea de historias de Marge que es como una mujer que está muerta por su situación familiar y reprimida completamente porque no puede expresarse, porque Marge era un artista en su juventud y no tiene empleo y simplemente vive bien y aburrida, y como que tiene aventuras psicológicas en una serie de dibujos bastante guapos, la verdad. Y tiene como aventuras psíquicas, ¿no? O sea, proyecciones, o sea, que se imagina su vida de otras maneras. Como en el capítulo este en que el Homer se va a otra planta nuclear del Hanks, este Hanks Scorpio, y Marge se aburre mucho en la casa porque no tiene nada que hacer, porque su único rol es ser ama de casa y no puede cumplirlo, y está súper frustrada como ama de casa americana. Es espectacular, es increíble cómo lo hace la gente. ¿Por qué no hago yo vídeos de esos? ¿Por qué no hago yo esos vídeos? Aunque ya, sí que dices, el vídeo ya está hecho. Lo has visto, lo estás contando ahora, por ejemplo. ¿Y qué? O sea, ¿cuántos vídeos no hay repetidos en el mundo? ¿Cuántas ideas no hay repetidas en el mundo una y otra y otra y otra vez? Y tienen que repetirse, es obligatorio que las ideas se repitan. Si no se repitieran las ideas, se perderían para siempre. Por eso inventamos la escritura y las costumbres y las danzas tribales y el pasar de generación a generación. La inteligencia personal y cultural, porque si no lo repitiéramos una y otra vez, no podrían llegar a verlo todas las personas que necesitan verlo para seguir repitiéndolo. Nada, porque tengo que hacer vídeos de esos, chicos. Solo es hablar. Hablas un rato y ya está. Porque no hago vídeos de hablar y pongo cuatro imágenes detrás y ya está, tío. Es que eso sería lo fácil, ¿no? Como el de Crow64, que tiene 50 cosas y aún así no estoy recortando por todos lados. No es eso. Solo que he decidido que quiero una edición simple, porque si no, no lo voy a hacer nunca. O sea, si no, voy a tardar 50 años. Porque no es que todos estos días desde que salió el segundo podcast en el que hablé de que iba a hacer ese vídeo haya trabajado todos los días en el vídeo. No he trabajado todos los días en el vídeo. Hay días que no he abierto el proyecto. Muchos. Sino que los ratos que he estado he visto lo que voy a tardar en hacer eso. Que es bastante. Si tuviera otro ordenador más potente, si tuviera dos pantallas, si tuviera un espacio de trabajo, lo haría muchísimo más rápido. Pero 5 veces más rápido. Pero no es el caso. Los Simpson son una serie maravillosa de la infancia de mucha gente. Ya no. Yo no sé decir si la temporada 15 o la temporada 11 o la temporada 17 se perdieron. Yo solo sé que si veo un capítulo de Los Simpson con mucha calidad, sé que ese capítulo no va a ser tan bueno como uno que esté un poquito granulado. Muy poquito granulado. Puede estar que digas tú, vale, es que estoy viendo la televisión, está en 144p, 240p. Un poquito granulado. Y yo, en ese capítulo, digo, bueno, sí, vale. Es feo que de repente venga Seymour Skinner y se olviden de él. La historia de Armin Tanzanian y de Seymour aceptándose a sí mismo hubiera sido 50 veces más guay, que simplemente se acabó. Ya está. Es mentira, este capítulo no ha aburrido. Sí, porque Seymour es un... Cuando habla de la guerra en los capítulos posteriores, aunque ya empezó el declive, se supone. Cuando habla de la guerra es muy gracioso, tío. Es muy gracioso. A mí me hace mucha risa.
Pero a lo mejor los capítulos, a lo mejor es que como no sé las temporadas, a lo mejor los capítulos que yo recuerdo que Seymour hablaba de la guerra son de antes de eso. Puede ser. Como está, cuando está dando un mensaje a la escuela con el interfono y se pone Johnny, 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 y sale como gritando al techo y se ve en picado el plano. Es que la irrisión, es que la irrisión, es que no sé, es que es comedy gold, eso, es que eso, se lo pongas a quien se lo pongas, le va a hacer gracia, es que no le puedes poner eso a alguien y no le va a hacer gracia. Traumas de la guerra, a quien no le hacen gracia. Buenísimo. No sé, es curioso. Luego sí que es verdad que cuando se murieron los dobladores, al principio, cuando se murió un doblador y dijeron, vale, vamos a retirar a su personaje por respeto, por homenaje. Claro, con lo que no contaban era con que se muriera más gente. Y que empezaran a quitar personajes como locos. Y eso no mola. ¿Yo qué quieres que te diga? Una vez está bien. Ok. Coge el personaje, si no es muy principal, porque no era muy principal. ¿Troy McClure? ¿Era Troy McClure o era otro? Era uno como que daba anuncios en la tele de Teletienda. Creo que era Troy McClure. Se murió y ya no salió más. Haz otro personaje parecido o algo así. O yo qué sé. O simplemente dale un tiempo y vuélvelo a traer. Es que si no, no queda nadie. Es que si no, la serie no queda nadie. Bueno, tenían gente más joven, sí, pero los accidentes ocurren. Puto Simpson. Buena serie. Buenos momentos. Yo, cuando tengo un chamaquito, no sé. ¿Le pongo los Simpsons? ¿Qué hago? ¿Le pongo los Simpsons? ¿Qué le pones a tu hijo a la hora de comer? ¿Sabes? Las cosas que a ti. Cosas nuevas. Cosas viejas. ¿Qué le pones? Pero bueno. Ay, es muy tarde. Yo no sé. No sé por qué hago. A la 1 y 27. Tengo sueño. O sea, esta mañana. No me he levantado tampoco muy temprano, te quiero decir. Me he levantado a las 9 y media. Pero me dormí a las 2. Y mañana tengo que ir a ingresar un cheque o algo así. Que me ha dado mi padre un cheque, que es la primera vez que he visto un cheque en mi vida. Que dice, no, que hay que meter, que es de 15 euros, pero vamos, para meterlo en la cuenta de no sé qué, y ya está. Que no es. Y yo, como, madre mía, un cheque. ¿Qué es esto? Tengo también muchas monedas que ingresaron en el banco. Que esto es increíble. Esto es increíble. Vas al banco. Los bancos están abiertos como 5 minutos al día, ¿vale? Dos veces por semana. Ese es el total que se hace en un banco. Ya está, no se hace nada más. El banco está abierto más o menos desde las 8 o algo así, hasta las 2 de la tarde o por ahí, algo así. No mucho más, ¿eh? Por la tarde, no. No, 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 ¿qué es eso de por la tarde? ¿Los fines de semana? No, ¿qué es eso? Y resulta. Resulta. A ver cómo lo digo. Que tú vas a. Monedas, ¿vale? Monedas. Pues unas cuantas. Que no vas a ir. Hombre, si vas con 50.000 euros en monedas, pues igual está complicado. Pero vas con unas moneditas. Unas 20, 30, 40 euros. Y no puedes ingresarlos más allá de las 10. Los trabajadores están ahí. En sus puestos. Haciendo más o menos lo mismo que han hecho desde que han abierto. Y así hasta que cierren, van a hacer más o menos lo mismo. Que es atender a la gente, pues con sus problemas de pagos, para ingresar dinero, para enviar dinero. No sé, no se deben hacer tantas cosas en una oficina bancaria. No sé, te quiero decir. No vas a invertir en Bitcoin en tu oficina más cercana. No vas a invertir en Tesla. Y no vas a comprar acciones de Seur. No sé qué más cosas se pueden hacer. Te vas a abrir la cartilla o una tarjeta y poco más. Pero no, solo a 10 ya no puedes ingresar monedas. Porque yo estoy aquí. Aquí está la caja fuerte. Son las 11. No puedo usarla. No sé qué es eso. ¿Somos tontos? ¿Estamos locos?
¿Ese es el mundo en el que vivimos? Que aunque te ha abierto poco tiempo al día, que 6, 7 horas o 8 o lo que sea, no me parece mal. O sea, no me parece mal en tanto que creo que habría que centralizar el trabajo de y poner las cosas como Dios manda, y las jornadas laborales no deberían de ser de más de 7 horas nunca en ningún país del mundo. Creo que estamos llegando y cada vez menos, o sea, 7, 6, 5, 4, 3. Una hora. Ninguna. Que cada uno haga lo que quiera. Pero bueno, algún día, yo que sí. Entonces, claro, no me parece mal. Hay que centralizar y no es estar 50... O sea, tú no tienes que hacer un trabajo 500.000 horas. Tú tienes que hacer trabajo bien, el que sea. Y en un banco no hay mucho que mejorar. No va a ser el tío más eficaz contando dinero, ni más eficaz abriendo cartillas. No puedes mejorar en nada. O sea, no, ya está. Hay un nivel y punto. O sea, no hay un mejor banquero que otro. Eso es así. Hay el conocimiento, ¿vale? La skill se igualan. Ya está. Si eres panadero, puedes hacer un pan más rico. Sí, digo yo. Si eres cocinero, puedes hacer unos platillos más ricos. Sí. Yo qué sé. También son habilidades las, en este caso las bancarias, que se pueden enseñar a toda la población. Y conforme más la gente las sepa, menos hace falta que haya centros o personas que las hagan por ti. Siempre tiene que haber, claro, por si acaso. Pero si al final todos sabemos. Porque es mover el dinero, chicos. Ya está. Es mover el dinero. Tú tienes una cuenta, entra el dinero en tu cuenta y pagas cosas. No es tan difícil. ¿Por qué hay bancos? Porque especulan y hacen préstamos. Entonces los préstamos, tú les tienes que devolver más dinero del que te han prestado. Y viceversa. Bueno, viceversa no. Por eso hay bancos. No hacen falta. Realmente no hacen falta, ¿eh? No hace falta. Tú me has prestado un dinero a mí, te lo agradezco. Toma, el mismo que me has dado. Ya está, jódete. Si hace falta, en teoría, pero no de la manera en la que está hecho. Tengo sed. ¿Por qué no me traes más agua? Te he dicho. Chona, con este poquito de agua me vale. El agua está muy rica. Los bancos, yo qué sé. ¿Qué más da? ¿Qué importa? Si al final, ¿qué más da? Yo tengo PayPal, como mucha gente. Y PayPal es un banco puramente en internet, ¿no? O sea, no tiene oficina ni nada. Y es tan fácil, funciona tan bien. Es que es ridículo. Meto dinero, compro cosas, saco dinero. Ya está. ¿Me tiene que pagar alguien algo? Póngamelo en PayPal. Suscripciones al PayPal. Donaciones al PayPal. Cualquier persona del mundo. Que cualquiera, o sea, que venga alguien y que intente meterme dinero en la cuenta en mi banco normal. Va a ser complicado. ¿Quiere usted darme dinero en PayPal? Un clic, ya está hecho. ¿Por qué no es así de fácil? ¿Por qué no es? ¿Por qué? ¿Qué es esta corona que estoy viendo? ¿No lo ves, eh? Leatherboard. ¿What? No se ha creado. No se ha creado. Me gustaría enseñar cosas, pero no tengo nada que enseñar. Así que voy a enseñar mi increíble foto de pantalla. Del Chrome. Mola, ¿eh? Es el defecto, ¿no? Es el defecto, ¿no? De SlideSpire. ¿Qué pasa con el SlideSpire? ¿Me gusta el SlideSpire? Sí. ¿El juego es infinito? Hombre, pues no. Hombre, le he jugado 100 horas. Sí. Pero ya está. Ya no van a sacar nada más. Hombre. Sacaron merchandising nuevo el otro día. Muy chulo. Sacaron merchandising nuevo el otro día. Entonces es como... Vale. Pero podéis... sacar algo más. ¿Cuándo va a estar en Android? Hombre, entiendo que se ha podido parar un poco todo por el virusón, pero
¿Cuándo va a estar el Light Spire en Android? Quiero jugarlo en Android, ¿vale? Lo siento. Lo siento, ¿vale? Quiero jugar Light Spire en Android. ¡Hombre! Skyres. No, la luz está ahí. Gato. Madre mía. Tengo que poner a Willy, ¿eh? Tengo que poner a Willy cantando Paradise. ¿Qué tal, Skyres? Buenas noches. Aquí estoy un poco de ya chatting. Yo le pongo Talk Shows and Podcast porque eso, para hacerme chulo. Y si lo hago ya chat, ni qué pasa. No sé, es que también está, o sea, ya chatting está resaturado. Bueno, ¿todas las categorías están resaturadas? Hombre, no. Pero hay categorías que están ultra saturadas. Acabo de quedar 9-0-9 y me dieron B-. Pues yo te doy un vete de ahí. Vete de ahí, eso es lo que te doy. Las categorías de Twitch están todas infestadas, ¿vale? O sea, no, no, eso es así. No pasa nada. Agradecido con Riot. Yo. Entonces, Talk Shows y Podcast, pues no sé. A mí me mola. Lo que pasa es que. No se hacen muchos podcasts así en principio. Grandes. Hay podcasts. O sea, yo interneto. Está en Twitch, ¿no? Sí, pero. Pero aparte, no sé, no miro mucho las categorías, la verdad. Debería, es que no miro mucho Twitch en general. No me apetece ver directos. No que no me apetezca ver directos, sino que no me apetece ver darle en el momento. O sea, no me apetece consumir el contenido cuando al creador le apetezca. Me apetece cuando me apetezca a mí. Mucho apetecimiento hay aquí. O sea, si el creador le apetece ponerse a las 5 de la tarde, dou. Y a mí no, pues no voy a ver el directo. Pero sí, pero luego sí quiero ver el vídeo, por ejemplo, porque me parece guay. Pero luego lo veo cuando yo quiera. Y lo pauso. Y lo pauso, ¿eh? Hago pausa. Que eso no me puedes pausar en Twitch, pero te vas a perder. Cacho. Y lo pauso, ¿eh? Ojo, ¿eh? Y lo pauso. Sí, es eso. Yo es que veo muchos vídeos en YouTube. Pero cuando me apetece a mí. Yo es que hablar, a ver. Si es un streamer pequeño, vale, puedes hablar con él. Pues seguramente te lea. Depende, ¿eh? Depende que hay alguno que también. Pero si es un streamer grande. Sí, que sí, que digo que entiendo el engagement. Lo que pasa es que yo mis necesidades sociales las tengo más o menos cubiertas, ¿vale? Tengo familia, amigos, pareja. No me hace falta hablar con desconocidos, ¿vale? Lo siento. O sea, no con desconocidos, no es que no te conozco, señor Skyres. Mucho, aparte de que juegas al LOL. Pero es gracioso hablar contigo por la conversación 80-20 que estamos teniendo. Pero con un streamer es un poco, aunque sea pequeño o grande. Es un desconocido en tanto que él tiene que llevar tantas personas en la cabeza que lo que tú hablas con él, no lo digo por mí, podéis hablarme a mí, yo llevo todo en el corazón, pero lo que tú hablas conmigo o con un streamer X, claro, es muy dispar. Entonces yo esa disparidad no encaja con mi forma de hablar. Si yo quiero hablar con la gente y soy como una demoledora, ¿vale? A veces estoy callado y ya está, estoy perfectamente, muy tranquilo. Pero si yo voy a hablar con alguien porque quiero hablar con esa persona, pues quiero hablar mucho. O sea, quiero hablar fuertemente, poderosamente y no... A no ser que conectes rápidamente con el streamer X, eso no puede ser. Porque esa persona tiene que tener en danza a 10, 5, 3 o 12, 20, lo que sea. Y entonces yo ese tipo de conversaciones no tan dispares no me gustan. Por eso me da más o menos igual hablar con un streamer en directo. Que si luego puedo hablar con esa persona, con ese mismo streamer por privado y estamos hablando horas
Sí. Hombre, tengo muchos amigos de streamer. Mira, Nicolet barra baja Rau, seguirla. Alusopol barra baja, increíble. Ibis KB, espectacular. Escorpión barra baja SK, joder, ¿cómo lo hace? Ginis Hero, Letola es mi novia, ¿vale? No cuenta mucho, pero es streamer. Sí, esos son mis amigos. Ahora sí que sí, son más o menos mis amigos. Y hemos hablado en privado mucho. Con algunos más que con otros. Pero hemos hablado en privado mucho. Pero luego ellos, si están en directo, pues no se me hace tanto el Rubius. También Rubius. Ibai. Auronplay. Todos esos, amigos míos. Si están en directo, no se me hace tanto el ir a hablar con ellos. Porque lo primero es que sé que puedo hablar con ellos en privado cuando quiera. Y vamos a estar de igual a igual. No sé. Normal, va a ser una conversación más normal, básicamente. Y lo segundo es que, claro, con ellos que ya los conozco, digo, joder, si me pongo muy, no pesado, sino por encima de los demás viewers, porque yo le conozco, hombre, lo dejo como en mal lugar, ¿no? A los pobres viewers que no pueden hablar, y a esa persona le pongo un poco en un compromiso. Y claro, entonces, ¿ves cómo no puedo ver vídeos en directo? No puedo. No hay engagement en mi cabeza. Yo veo vídeos y vídeos y vídeos y vídeos. Y me encantan los vídeos que veo. O sea, no suelo ver muchos vídeos que yo diga, vaya mierda de vídeo que he visto. Ya sean gameplays o vídeos de editados o lo que sea. No pongo comentarios, no le doy a me gusta, no los comparto con nadie. No hablo de ellos. La mayoría de vídeos no hablo de ellos nunca más. Me lo he pasado bien y ya está. Incluso, a lo mejor, los referencio en mis vídeos. Los utilizo de alguna forma especial. Pero lo que es el engagement normal y corriente, cero. 0%. Watch time, 100%. Yo pongo un vídeo y hasta que no acaba no lo quito. O sea, se tiene que acabar el vídeo. Se tiene que acabar, rollo que te salen ya los demás para elegir. Ahí es cuando lo quito. Yo veo Jontron. Jontron es Dios. Hace unos vídeos de putísima madre. Que bien querría muchos hacer los vídeos como él. Muchos de estos que van ahora de rompedores de las fórmulas. He hecho vídeos como él. He usado chistes suyos. No hablo de Jontron a nadie. A nadie. Zombinoya Experience. Y toda la saga de los Amigamers. No lo podía haber hecho si no hubiera visto a Jontron. Pero no le doy ni un like. Ni un like le doy. No sé. No veo anuncios. Tengo el adblock forever. Yo, si me pudiera poner el adblock en los ojos, me lo ponía. ¡Qué asco los anuncios! ¡Qué asco la publicidad! ¡Ya está bien! Agencias publicitarias, se acabó. No quiero vuestros productos de mierda. No quiero nada. Si me voy a comprar algo, ya me lo compraré yo, lo que vea. Lo que yo quiera en ese momento. No tengo agua. Voy a por agua. Dame un segundo, que voy a por agua. Enseguida volvemos. Hemos vuelto. Pausa publicitaria, sin anuncio. No, podría haber puesto un anuncio o algo, pero yo qué sé. No es agua, es bebida china. My Turn se llama. Es que está fría. No tengo agua fría ahora.
Es... Tiene un culo muy bonito, ¿eh? Tiene un culo muy bonito. Sabe muy espesa. No sé por qué. Sabe... Entiendo que será por el melocotón, pero sabe, sabe a espeso. Estoy entre que me gusta y no me gusta. Tengo un montón de sed. Esa está buena. Tiene 50 gramos de azúcar o 25.000 y 33 frutas. Y no puede estar malo así. Pero es raro, no sé, no es algo que diga, vale, dame eso, no sé. Está todo en chino, pero tiene una etiqueta en español, creo. Sí. Manzana, té rojo, uva. O sea, lleva manzana y uva y té rojo. Y en la portada salen una naranja, un melocotón y una manzana. ¿Y de dónde coño está la uva? Es increíble. Entonces, la publicidad no me gusta. No necesito que me digáis qué tengo que comprar. O sea, no necesito que me digáis en qué me tengo que gastar mi dinero o que me enseñéis productos físicos, materiales, porque me dan igual. Pero la publicidad es necesaria y es muy importante y está muy bien cuando es algo intangible. Cuando es una película o un streamer o un vídeo o lo que sea. Cuando es algo intangible, cuando es un servicio, generalmente por el que no tengas que pagar o por el que tienes que pagar sí o sí porque no hay más. O sea, tú tienes que verlo, o sea, vas a ver Los Vengadores, pues... ¿Sabes? No vas a ver el diario de Noah. Vale dinero ver el cine. Sí. Pero tú no estás pagando... ¿Sabes? No lo ves como que estés pagando por la película de ver Los Vengadores. Lo ves como que estás pagando por ir al cine, que es como algo más normal. No es que no pagar por comprarte una comida, un arroz, no sea normal, pero... Es que hay distintas marcas de arroz. No hay distintas películas de Los Vengadores. O sea, hay distintas películas de Los Vengadores, pero no hay distintas versiones de las películas de Los Vengadores de marca Solís, ¿vale? Albion Online, por ejemplo. Si es un juego, una serie, una película, ¿vale? Sí, o sea, ahí es normal, es necesario. Es absolutamente necesario, porque si no, ¿cómo? Si no, ¿cómo nos enteramos? Pero para un coche, para unas maquinillas de afeitar, ¿qué me dan igual? ¿Qué me dan igual? ¿Sabes cuál voy a comprar? La más barata. Ese es el que voy a comprar. El champú del bicho, La más barata voy a comprar. Ya está. Porque hay sustitutivos. Hay 50.000 coches, pero no hay 50.000 Albion Online. Elige tu propia aventura, el primer MMORPG en el que tus decisiones importan. No hay más Albion Online. A no ser que alguna empresa china lo esté desarrollando aparte una copia. No hay. Entonces, al haber productos sustitutivos, me da igual tu producto. Literalmente, tu producto no me importa. Simplemente voy a coger el que valga menos o el que yo crea por mi experiencia personal que es mejor. No porque me lo digas tú. Los anuncios del LOL. Joder, lo he visto. El anuncio del LOL creo que solo lo he visto cuando alguien ha puesto un vídeo o algo así. Alguien que no era yo. O en un vídeo de alguna persona que ha hablado de ese anuncio. Yo anuncio del LOL en mi pantalla, vamos, no ha salido nunca. Nunca, o sea. Pero claro, tú dirás, hombre, pero si hay sustitutivo del LOL, puedes jugar al... ¿Cómo se llama? Al Heroes of the Storm. Instala League of Legends. ¿Estás aburrido? ¿No sabes qué hacer esta tarde? ¿Por qué no juegas al LOL? Ya lo tengo, qué cool. Y además que da igual, ¿eh? Te estabas pensando que estaba viendo el anuncio, ¿eh? Entonces,
Claro, el Smite del Heroes of the Storm. Sí, o sea, son, en teoría no, son productos sustitutivos del LOL. Pero no, sí, pero no. Tú puedes jugar a otro juego similar, pero no es otro LOL hecho por otra persona. No es que otra empresa haya cogido el LOL y haya dicho, vale, vamos a hacerlo que sea casi igual, pero con nuestro enfoque. Cuando tú compras arroz, marca Hacendado, marca SOS, es arroz. ¿Qué más? ¿Cuánto hemos mejorado en hacer un arroz? ¿Cuánto hemos mejorado en el arroz, en los seres humanos, en los últimos 100 años? No mucho, que yo sepa. Son maquinillas eléctricas de afeitar, Nesquik, ¿qué? La satisfacción que me va a producir es la misma, pero la satisfacción que me va a producir el LOL y el Heroes of the Storm es completamente distinta. Ninguno me va a producir ningún tipo de satisfacción, pero aún así es completamente distinta. Lleva meta, el arroz. O sea, la experiencia que va a llegar a mi cuerpo, a mi mente, a mis manitas de diamante, es totalmente distinta. Pero la experiencia que me va a dar por comerme el puto arroz es igual. Porque lo voy a cocer mal, porque no sé cocinar. Me voy a poner con tomatico y el arroz va a saber a tomatico. Ya está. A tomate frito. Y yo, qué delicia. Ya está. Entonces me da igual que me eches 50 veces el anuncio de cómprame el arroz, marca arroz. Marca arroz, no se me marca de arroz. O cómprate el coche, no sé qué, porque ya verás. Hombre, mientras que el coche ande y tenga asientos cómodos, ¿vale? No lo hayan fabricado en la Unión Soviética y tenga los asientos de tu abuela que se sentaba en un sillón desde la Guerra Fría y ese es el asiento que le han puesto. Y el volante esté hecho con piel de las cabras que se desollaron al caer por la montaña. Totalmente sin procesar, es nada más que la han dejado secar y tú coges el volante y está seco y áspero y te raja las manos, pues mientras que el coche más o menos ande, pues me da igual el coche, ¿sabes? Y definitivamente los anuncios, la publicidad puede ser importante para ciertas cosas, pero la publicidad la elijo yo. Yo elijo qué publicidad quiero ver. No me vas a poner un anuncio de mierda, de no sabes inglés, eres retrasado mental, porque no sabes inglés. ¿Cómo te atreves a haber nacido en un país y a no tener que usar el inglés en tu día a día? ¿Cómo te atreves? Eres escoria. Que me da igual. Porque yo os lo digo, chicos, si no tenéis que usar una habilidad para nada, no necesitáis esa habilidad. Y no os pueden hacer sentir mal por no tenerla. Ahora, si llega el momento en que necesitáis esa habilidad, ahí sí sois la escoria y ir a por ella. ¿El inglés es necesario en el planeta Tierra? Sí. Pero si eres panadero en Cuenca y todos los días vas a las 6 de la mañana a la panadería y por la noche te vuelves a tu casa, no necesitas inglés para nada. Ya está. Para nada. A no ser que te traigan el pan del centro de Londres, que te lo hacen allí, te lo hacen bueno, pues no necesitas saber inglés. Entonces, si yo estoy, quiero ver un vídeo, o quiero ver una serie, o lo que sea, y me pones un anuncio, te voy a comprar menos tu mierda de producto. Te lo voy a comprar menos aún. Aunque sea gratis. Porque yo no quería ver ese anuncio. Quería ver la cosa X que fuera a querer ver. No el anuncio. Si he venido a internet es para no ver anuncios todo el rato, en medio de mi disfrute de mis películas y de mis series. No para que ponga más anuncios. Pongo esos anuncios a un lado y al otro lado y encima de la cosa y entre media del artículo y en la cabecera un anuncio y cuando llegas abajo otro anuncio.
¿Te imaginas que hubiera anuncios en el LOL? Ya está. ¿Mueres? Un anuncio. ¿Qué más te da si estás muerto? No puedes hacer nada, ¿no? Esperar un poco, ver a los compañeros, a ver qué hacen. ¿Qué más te da? Toma un anuncio. Toma, mira otro anuncio. Ay. Qué cu. No lo tengo activado. No sé, tengo que tocar los emotes esos de Better Twitch TV. Lo que pasa es que me metí el otro día y no sabía muy bien cómo se hacía. Pero bueno, ya lo miro mañana. Iros por ahí. Que sí, que yo... Vale, que voy a estudiar un poco de publicidad en mi curso. Y sí, vale. Perdón. Ese sí, ¿ves? Ese sí. ¿Ves? Hay un streamer que se llama Hats, ¿vale? H-U-T-T-S. Que se llama Hats, que juega The Binding of Isaac y roguelikes. Y tiene la mano... Tiene la mano que te la puedes comprar y como él está como por aquí en la pantalla y sin nada, está como con el croma, le hace la mano así a él. Y yo como, hostia, qué guapo, ¿me lo pongo yo eso? ¿Me lo pongo? Claro, digo, pero joder, me lo puedo poner, pero es que no siempre estoy en la misma posición, ¿sabes? Por ejemplo, en el Isaac, ¿sabes? Estoy... Cuando juego el Isaac, estoy abajo. Pero cuando juego un juego normal, estoy arriba. Entonces no sé cómo, ¿sabes? No sé cómo tinkerearlo para que siempre salga bien. Y eso a veces es difícil, ¿sabes? Poner o hacer cosas es complicado. Hay... ¿No funciona el niño? ¿No funciona el Ronaldinho? ¡Ronaldinho Soccer! El tapas no tiene esto, ¿eh? Lamp oil, rope, bombs, you want it? It's yours, my friend. El tapas no tiene esto. Rubies. Y se va. Me encanta. Se va fatal, ¿eh? Increíble. Tiene para darle sustos. A ver, a mí no me podéis poner sonido por la configuración que tengo en el OBS. No puedo escuchar las alertas. Podría cambiarlo, pero es que no sé muy bien cómo es exactamente y no me apetece mucho hacerlo porque esto ya es un poco una feria y eso, y porque soy un poco egocéntrico y no impido que las alertas me detengan. Si están pasando alertas, son para vosotros, no para mí. No sé, curioso, cuanto menos. Pero bueno, veré qué hago. O sea, cuando cambie de ordenador... Joder, estoy sentado muy raro. Cuando cambie de ordenador, quiero virtualizar el sonido de Windows y pasar bien todos los canales y tener un... ¿Sabes? Entonces ahí seguramente ya escuché yo las alertas. Lo más probable. Por eso el bot dice, ¿ha pasado esto? No sé qué. Porque lo leo, para ver qué ha pasado. Si no, no. Claro, es que fíjate, soy la leche. Digo, vale, no las voy a oír yo, pero voy a montar aquí una cosa de la leche para poder leerlo. Que yo creo que esto es más difícil que escucharlo, la verdad. Pero es que cuando dividí el sonido, bueno, cuando dividí no, cuando coloqué el sonido bien, bueno, bien, no es bien la palabra, pero cuando coloqué el sonido,
Hay cosas que no sabía hacer, ¿sabes? Dividir. Hombre, obviamente. Imagínate. Pues había cosas que no sabía hacer y otras que sí, y ahora sí sé hacer las otras cosas, entonces podría cambiar el sonido. Pero digo, cambio el sonido, me lo pongo para poder escucharlo yo. ¿Qué va a cambiar eso del stream? O sea, ¿va a ser mejor el stream porque pueda escuchar yo las alertas? No sé, yo creo que no. No sé, sí. O sea, yo las veo. O sea, si yo sé cuándo son, las alertas sé cuándo son porque las estoy viendo el chat. Entonces, oírlas es mejor. Además, me asusto. No sé, me asusto. Al final no me asustaría porque ya estaría acostumbrado. O sea, ya como yo lo he colocado todo. Básicamente, como todo esto lo he hecho yo, si me ponéis una cosa rara, me la espero. O sea, no sé cuándo va a caer, pero la he puesto yo. O sea, sé que está ahí. Pero bueno. Veré, yo intento dar un show. O sea, yo intento hacer aquí cosas más locas. Y creo que en general apruebo. Digo yo, setup espectacular, ¿eh? El jarrón este. Gran setup. Pero bueno, ya se acabó el programa. Se acabó. Son las 2. Llevamos una hora. Y se acabó. Esto no es un podcast, dura una hora, chicos. Pum. Empieza, acaba. Pum, así. Al toque. Mal. Son las 2 de la mañana. Una hora, tres. A ver. Un par de minutos. Te regalo, ¿sabes? No pasa nada. Pero bueno. Chavales. Nos vemos el jueves que viene, digo yo. Nos vemos el jueves que viene. Voy a intentar hablar con Genius Hero. Genius Hero, que es pues, un streamer murciano. Que también se llama Carlos. Que conocí un día. Voy a intentar hablar con él a ver si puede acompañarme por la noche. No sé muy bien sus horarios, entonces no sé si va a poder. Si puede, yo le puedo ofrecer de 11 a 2 de la madrugada. A ver a qué hora puede. Si no, pues nada, pues nos jodemos y hablamos nosotros. Y hablo yo solo y se acabó. Y nada más, me voy a ir a dormir. Mañana, a ver si vengo o no vengo, no lo sé. Por la noche seguro que no, porque por la noche es hora de Letola. Letola Hour. Ahora mismo yo hago así y me voy a mimir. Buenas noches. Esto no es un podcast, programa 8 no, no, o 9, no sé por qué programa voy. No muráis. Gracias a todos y mañana sale en YouTube a las 7 de la tarde. Vamos a hacer una raid, a ver si hay alguien. Y no muráis. No muráis, ya está. No muráis.